¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Pues amigos, aquí estamos en un video de pesca más. En este caso, pues como ya sabrán, si habrán visto el video anterior, es la continuación de este viaje a Ixcalac que estamos aquí ahorita mismo. Estamos en Ixcalac. Ya es tempranito, serán como las 6 y media de la mañana. Y pues esta es la continuación, el segundo día de 2 días de pesca. Hoy pues ya es el último día de pesca, vamos a darle, pues a ver qué sale hoy. La idea de hoy es darle puro casteo, puro spinning, a ver qué sale. Vamos a terquear otra vez a las barracudas, a ver si quieren darse otra vez y buscar otro tipo de especies que puedan haber por ahí. Pero pues vamos a darle otra vez tempranito. El clima está increíble, está ideal para ir a buscar barracudas con señuelos brillantes como debe de ser, y a spinning para que chille como se debe el carrete. Así que vamos a ir a ver qué onda, vamos a ver qué tal. Así que vamos a ir a buscar algo para desayunar rápido. De ahí nos vamos con Jorge a la lancha y pues a ver qué tal, amigos. Así que pues sin más que decir, amigos, comenzamos este video. Bueno, pues ahorita antes de ir a pescar, vamos a echarnos un desayunito. Como saben, aquí es domingo de cochinita. Provechito a todos. Las tortugas de cochinita, y pues vamos a darle, vamos a comer y todos vamos a pescar. Bueno, pues ya estamos, como ven, en la lancha. Ya está Jorge listo para... ¿Listo? ¿Listo para hoy? Para la acción de hoy, Rudy. Listo, listo. Oye, ya nos faltó comentar en el video anterior que pases tus redes sociales para que te vayan a seguir. Ah, pues en Facebook Sim. En Instagram como Jorge Katsim. Ya sería todo. Ay, la que tienes con tú y tu hermano, ah, es la que les estaba comentando. Nuestra pequeña página de Facebook como Two Crazy Boys. Ahí está, Dios, vayan a seguirlos ahí a ellos. Ya saben, cualquier tour de pesca, lo que sea, con ellos igual. Saben que es pesca asegurada. Así que vamos a darle, amigos, estamos empezando a darle. Pues ya llegamos al canal de Zaragoza. Antes de empezar a tirar, vamos a pasar el equipo que vamos a usar hoy. Bueno, que vamos a estar usando hoy igual. Ya saben, la Yerote Casitas, la caña que les presenté la otra vez en el video de pesca en kayak. Pues aquí estamos. Ya vieron que en el video anterior demostró que es el combo ideal, junto con el Stradic 5000, Shimano Stradic 5000. Y vamos a probar, vamos a seguir usando esta vez este señuelo, el Fisherman Hydro. Ya tiene sus mordidas de batalla, vamos a ver cómo acaba hoy. A ver qué tan matón sale. Y pues vamos a darle, amigo, vamos a darle. Ya estamos listos con este combo. Listo para darle. La verdad que este combo se ha vuelto uno de mis favoritos en estos últimos días de pesca, ¿eh? Se ha vuelto de mis favoritos porque definitivamente está muy bien balanceado. Así que vamos a darle. ¿Con señuelo de dónde? De Fisherman Club. El Hidro Lobo Negro Matón, como siempre. Oye, Víctor, ¿sí van a tener gancho, eh? ¿Ah? Métele el gancho. Sí, podio, pero deja que peleen para que sea fácil. Hola, pero la primera cara la dio buena, ¿verdad? Sí. Pensamos que estaba más choncho. Ay, verga. Ah, se alejó. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Suena perforado. ¿Cómo se suena perforado gratis, eh? Dale la foto, Vic. A ver, voy a traer la cámara. Ahí Jorge trae las tuyas bien enganchadas, bien como llega mucho el carrete. O sea, buena barraca, el ataque estuvo bien explosivo, así. Cabrón. 3000 libras. Ahí está. Ese combo, ¿dónde lo pueden conseguir? Eso. Castígala, lo estás sintiendo, castígala. Vamos, recoge. Ahí está, wey. Wech. Baja un poquito, haz que no, haz que boquee, ajá. Tráela. Exacto, que sienta la fuerza en la boca. Manténla acá, que gire, va a girar, suelta, va a girar. Sí. No, pero todavía le falta carrera, ¿eh? Todavía. Como la tela, tiramos y atrás, está corriendo otra vez. No, sí puede reventar la línea, ajá. Puede reventar la línea, sí. Ajá. Ah, que ajá, ahí en esa parte. Ah, está por redondita, ¿eh? Jurel. ¿Sí? ¿O no? Cojinuda. Está grande, güey. Pero güey, qué tamaño de cojinuda, nunca había visto una cojinuda tan grande. Mete la caña al agua. No, va a cruzar acá. No, todavía. No mames. Uy, putz. Buena. A ver, agarra con el gancho y toma una foto chingona con la cámara, güey, para tener. Espera. Pues un poco al sol.
¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! Oye, tremenda cojinudota, Parece judal, tremendo un jurelón. ¿Cómo estuvo la pelea, Jorge? Intensa, hermano. Explosiva. Y con paseante, explosiva. Con explosivo el ataque paseante? Con el paseante, hermano. ¿Y dónde es el paseante? ¿Dónde es el paseante? ¿Dónde lo puedes conseguir? Lo puedes conseguir en la tienda Fisherman Club, Brody. Ahí está. Están los mejores señuelos matones. Ha estado dando buenos resultados. Tremendo, bueno, pues ahí está. Vamos a seguirle terqueando, ¿Ah? Está chirris, güey. Ah, traigo la mía. Ya me quité la sala, amigos. Ahí te lo gancho acá, de acá. Está más chido, está chirris esto. Ahí lo que no podemos acá. Salió rápido esto. Aguas, aguas, aguas. ¡No! Se grabó. Se grabó. Ya, ya cuenta, agarró líder. Ya cuenta, agarró líder. Ese iba a liberarse. Agarró líder. Ya cuenta, amigos. Ya me quité la sal. Amigos, ya nos movimos donde estábamos y venimos a estas pozas que están aquí dentro de los flats de la bahía. ¿Ven que esta parte como oscura de por acá? Entre oscura y luego se hace más oscura por allá. Pues son unas pozas que dicen que aquí hay mucho bicho por acá, puede haber. Así que vamos a terquearle aquí un rato igual, a ver qué podemos sacarle. Porque ya ven que la pesca hoy ha estado un poquito baja, aunque han habido buenos piques. Pero pues, en cuanto a comparación de lo de ayer, pues hasta un poquitito baja más la diferencia de ayer. Pero vamos a seguirle terqueando esas partes a ver qué sale. Traemos un parguito en la poza. Primer parguito en la poza. Está, parguito. Bueno, es una rubia. Traemos otro parguito en el UL. Ah, está bien enganchado, güey, el parguito. Con un señuelo Ultralight Rapala que me prestó Pedro. Ahí está, miren. Parguito. Pues mientras esperamos la grande, pues vamos a estarle dando aquí con los Ultralight. Pues para no aburrirse. Ahí tenemos un pargo. Ya un poquito tarde empecé a grabar porque no quería prender la GoPro. Pero hoy traigo un pargo robado. Entre robado y esto, pero peleonero y condenado. A ver, súbelo. ¡Órale! No, sí fue bueno. Ahí está, de boca en la boca. Para la frita. Para la foto, digo. Para la foto, sí. Tenemos otra aquí, chiquita, ya. Ya lo saqué. Tenemos una picudita, amigos. Chigreta, chigreta, chigres. A ver, porque estamos muy apretados todos acá, güey. Vamos un poquito más. Solo un brico a su mano, güey. Listo. Ahí trae Pedro la suya. ¿Barracuda? Sí. Ok, yo te preparo el gancho. Ahí Pedro trae otro buen enganche pegadito al manglar. Claramente. Grande. Hoy no te voy a rentar con el ancla, güey. Haz la caña para quitarte el barrio. Ya pasó. Ya se tocó en el niño ahorita. Escucha el cartito. Le agarró fuerza. Estaba. ¡A la madre! ¿Qué fue eso, güey? Yo igual creo que lo grabé, güey. Vi algo blanco nomás, güey. Habrá sido un robalo. Uy, está grande, Nico. Sí, está grande, dijo que está grande, güey. Ayúdame. Sí, está choncha, está choncha. Sí, papá, el amansador, papá. Sí, me puedes padrear con ganas, papi. Hasta el primero, dice. Está bien, lo agarró bien tragado, güey. Ahorita era del líder, güey. Sí, ya vi, ya vi. ¡Chinga! ¡No mames! Reventó, güey. Es que le diste mucha vuelta. No, más estaba grande. Venía el señuelo en la mera boca con el líder. Lo blasqueó. Puta ni. Era. ¡Puta pinche! ¡No mames! ¡Y la grandota, güey! ¿Viste su colota? Ahí está, ahí está. ¡Uy! ¡Agárrala! ¡Vete tu carnada! ¡Agárrala!
¡No manches! ¡Un pescado, güey! ¡Aviéntale con el pescado vivo, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Otra, que se lo comas, que se lo comas. No, 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 estoy dando en línea, estoy dando en línea. Estoy dando en línea. Pensé que se había. Sí. Lo agarró la onda. Voy a darle ya. A ver, dale. Nada, rompió, se llevó todo. Te lo dije que se lo había cortado, güey. No, mira lo mismo. La choncha, güey. Ese señor ya salía a flote. Porque no agarró el señuelo, agarró la picuda. Su madre está... Mira, no. Un curricán, güey, con un pescado, güey. Sí, porque esa no agarró el señuelo, así que va a seguir comiendo. Bueno, aunque me trozó la línea, güey, o sea... Un parguito ahí, güey. Ajá, uno. El más chiquitito. Verga, güey. Güey, espero que se haya grabado chingón esa madre en la GoPro, güey. Estaba grande, güey. Estaba como el pelo de la que se fue, güey. No, verga, estaba más... Estaba más choncha, güey. Estaba más corta, pero más gorda. Más gorda. Uf, amigos, ¿qué acabamos de pasar ahorita? Una tragedia, güey. Puta. Bueno, amigos, no sé si lo lograron ver ahorita, pero espero que se haya grabado bien la GoPro. Como una barracudona. Se enganchó una pequeña por ahí. Se enganchó, la venía trayendo, y en eso atrás venía su mamá. Venía, ahí brincó para allá. Y atrás venía su mamá, o lo que sea, y que agarra la chiquita que traía con el señuelo yo. Se engancha, se tira la grandota y se lo empieza a llevar. Se lo dejé, le dejé un poco de línea para ver si se podía enganchar con el mismo señuelo, como si fuera carnada. Pero pues me trozó el señuelo, creo que lo tragó de más, o se habrá raspado con sus dientes y ¡plup!, se fue. Igual así como le pasó a Pedro, pero esta sí estaba igual de muy buen tamaño, estaba gorda, estaba grandísima. Grandísima, yo la vi con el rollo, se estaba lleno. Nos dio espectáculo acá cerquita, sí. Porque vimos como aquí ¡plup!, agarró la picuta que traía, una picuta como de 30, 40 centímetros aproximadamente. Y ahí está, amigos. Seguimos aquí terqueándole lo que es en un rito que está aquí después del canal de Zaragoza. Ya sabes si quieren venir a pescar aquí con nuestro camarada. Sí, la verdad es que sí, Jorge nos dijo aquí hay. Yo no le creía porque yo ya había venido aquí ese tiempo y habíamos dado unos lances y no había caído nada. Pero creo que era porque no estaba insistiendo lo necesario. Hoy como venimos a pescar estamos insistiéndole. Ahí están. Aquí están dando sus picuas. Aquí están las terqueando y sí salen, amigos. Así que si quieren venir a pescar estas barracudas o diferentes especies, Jorge es el bueno. Ahí les dejo aquí sus redes sociales para que lo contacten. Y aquí está. Así que, amigo, vamos a seguirle terqueando y a seguirle porque esto todavía no acaba. Curelito. Está buena para la barracuda, güey. Curelito. O cojino. Tenemos con un trolley. Está buena para la barracuda. Ahí está. Ya tiene carnada. Vivita. Vamos a usar, amigos, vamos a usar esta cojinuda. Vamos a tirar ultralight porque la idea era sacar una cojinuda o algo así chiquito para usar de carnada para las chonchas con mano y con su papá de Pedro. Vamos a usar esta de carnada. Es un blanco, güey. Es decir, porque es como una barracuda, güey. Vamos a. De hecho, no la agregué como visto, güey. La agregué como. Vamos a traspasar. Listo, en el lomo para que puedan nadar bien y a usarla de carnada. Esperemos que dé una barracudota. Listo. Bueno, no creo que sea tan, no sea tan grande. ¿No? No, no sea tan grande. Como la que sacaste. Como la que sacaste el primero ahí por el canal. Pero sí te debo un chesco. Tenías toda la razón, güey. Tenemos otra. No, es un par. ¡Es un pargote! ¡Un pargote! ¡No mames! ¡Te lo dije, Brody! ¡No mames! ¡Sácalo! ¡Házalo, güey! ¡Házalo! ¡Ya está temblando! ¡Ya, déjale! ¡Ya está dentro! ¡No, mames! ¡Dale! ¡Tuvo un pique grande, güey! ¡Querían pargo! ¡Ay, Dios, pargote! ¡Ah, papá, pero el capitán! ¡El capitán se la sabe! ¡Eso, mamá! ¡No, mames! ¡Bien eso! ¡Con paciente, amigos! ¡Pargote! Amigos, pues una mejor toma nomás del pargo para finalizar esta escena. Chéquense nomás esto. Chéquense nomás este hermoso parquito de buen tamaño. Definitivamente es el pargo más grande que he sacado hasta el momento con señuelo. Chéquense nomás, está súper, súper genial. El señuelo. El señuelo es de Fisherman Club. Ahí consiguen cualquier señuelo matón. Y ahí está, como siempre, uno de mis preferidos, que aparte del lomo negro, el plateado, que siempre les he recomendado uno todo plateado. Aquí está. Ah.
venimos a dar un descanso aquí en la entrada del canal y chéquense nomás que nos topamos nadando ahí tranquilamente. Un perrito que es creo que los de acá enfrente de los marinos. Está cruzando. Estaba por allá. Aquí estaba aquí en la playa. Y se me hizo raro verlo acá de este lado. Y otra vemos que tranquilamente, con todo tranquilo del mundo, ahí se va cruzando. Un perro 100% caribeño. En su hábitat natural en el Caribe. Ahí está cruzando tranquilamente el perrito. Ay, me mueve la lancha, ahí está. Ahí está. Ahí va. Y pues aquí vemos al perro que llegó al otro lado ya, donde vive, ahí en la, con los marinos al parecer. Ya llegó al manglar, ahí está cruzando por ahí. Espero que esté viendo porque no puede hacer mucho zoom la cámara. Ahí va, por ahí anda. Ya estuvo, ya se metió, listo. Ya está en tierra firme el perrito. Increíble, se aventó todo el cruce del canal de Zaragoza aquí en la entrada, se lo aventó. De aquí hasta allá nadando solito. Ahí está. Contento, yéndose a buscar comida o quién sabe. Bueno, amigos, pues como ven aquí estamos pues descansando nomás antes de regresar a Xcalac ya para pues subir las cosas, ir a almorzar y partir para Chetumal de regreso. Pero pues aquí están Pedro, los demás están limpiando el pescado, lo que se pescó y lo que se subió pues está limpiando para llevarlo ya listo. Y pues aquí yo andaba desarmando todos los equipos para que cuando lleguemos a la orilla pues sea lo más rápido bajar de la lancha y subir todo al carro, ¿no? Y pues la verdad es que vieron que hoy fue un excelente día de pesca, la verdad. O sea, a pesar de que no fue como ayer en cuanto a las barracudas grandes, pero sí se dejaron ver. ¿Verdad, Pedro? Que las barracudas grandes sí se dejaron ver. Pues sí, ¿o cómo verdad, estuvo el día? Buenísimo, lástima que... A la más fuerte. Porque estaban enormes, realmente más grandes que las de ayer. Agresivísimas están en el video, sí. A ver, súper agresivas. Agresivas, a no más poder. Pero pues ni modo, ahora sí que nos quedamos picados. Vamos a regresar con el amigo Jorge, obviamente. Jorge. Es un buen capitán, dijo, aquí están las barracudas hoy. Y ahí están. Y aquí están, mira. ¿Y cómo tú lo viste, Jorge? ¿Cómo viste el día? Estuvo bueno. Vieron buenas capturas, buenos ataques, las que se perdieron. Las que se perdieron. Se perdieron señuelos, barracas, pero pues las barracas, ahí estuvieron. Estuvieron activas. A pesar de eso, hubo buena actividad, a pesar de eso. Oye, entonces, como para finalizar, coméntale si quieren venir contigo a pescar, ¿cómo se contactan contigo? Ah, pues, allá abajito le voy a dejar el número de... mi número telefónico, el link para la página de Two Crazy Boys, y ahí pueden contactarnos para cualquier tipo de pesca, ya sea trolling, casteo con spinning, fly fishing o un tour así normal, tour de paseo, ¿no? Así, paseo, ahí está. Pues ahí está, amigos, como ven, Jorge aquí, excelente guía, excelente capitán, se la rifó estos dos días y seguro vamos a regresar. Vamos a ver cuándo regresamos. A ver, un troito más afuera, algo así. Es que algo diferente, ¿no? Meritos, sí, algo diferente. Vamos a ver qué se da. Siempre con sus señores Fisherman Club. Los que nunca fallaron. Ellos sí, cabe aclarar, por si no se escuchó en el video, de tantas veces que lo dijimos, que todos los equipos y señores que utilizamos son de Fisherman Club. Ahí está la prueba, matones, aguantadores. Hasta los que se perdieron eran Fisherman, pero pues se perdieron porque pues... Era una barracuda, eran barracudonas es que, y... Creo que eso, la meta es muy buena porque es la que definitivamente pues hoy arriesgamos, si sí ganamos, pues no ganamos el trofeo, ganamos un buen aprendizaje de lo que se viene y pues estamos listos para las siguientes salidas. Así que, amigos, recuerden que si les gustó este video le pueden dar like, comentar aquí qué les pareció y pues sin más que decir, amigos, nos vemos en una próxima salida de pesca.